Buenas tardes, familia. Bueno, pues como sabéis que me gusta documentarlo todo, os traigo novedades en la apuesta 8. Venga, os comento. Como veis, ya han eclosionado todos los huevos que tenía en esta pared, ¿vale? Que me hicieron la apuesta sin buscarla. No tenía yo el cono en la urna de cría ni nada puesto, porque tenía los alevines de la séptima, que de hecho por ahí, veis, por aquí todavía se ve alguno, ¿veis? En el macho, en el lomo del macho, hay alguno subido, en el de la hembra también. Bueno, resumiendo mucho, me hicieron la puesta en la zona esta de aquí de la pared. Y hoy cuando ha llegado, día de eclosión, aquí los tengo. Vale, han caído todos al suelo, está todo el acuario lleno de alevines. Como podéis ver, hay una barbaridad. Es una barbaridad. Están todos vivos. ¿Y qué he hecho? Pues bueno, lo que se me ha ocurrido es meter el cono. A ver si se animan. Han estado limpiando esta zona de aquí de la pared. Como veis, hay algunos alevines pegados, pero no todos se han pegado a la pared. Bueno, no todos, no. En la pared hay cinco. Están todos desperdigados por el acuario. He metido el cono a ver si se motivan y me cambian de ubicación a los alevines, me limpian una zona del cono y me empiezan a subir a los alevines al cono. Bueno, es algo que se me ha ocurrido. No sé si lo harán, si no lo harán, o que yo he movido un poquito los alevines que están más hacia el fondo. Si os fijáis, está más limpito el acuario, eso estaba todo lleno de alevines, con la mano haciendo un poco de corriente, los he traído hacia adelante y alguno se ha quedado pegado en el cono, a ver si se dan cuenta los papis y empiezan a subirlos, no sé lo que harán. Pero bueno, eso es lo que hay. Después estoy un poco mosca porque tengo los parámetros un poco raros, los TDS los tengo en 133 y el pH en 7,5, o sea, me parece una salvajada. Como sabéis, yo estoy utilizando agua de osmosis pura y le añado endurecedor de Sichem, que es este. Es este. El Alkaline Buffer, ¿de acuerdo? Cojo y en una garrafita de 8 litros, pues una cucharita de café, media, a lo mejor un poquito menos, se la añado y para adentro. No sé por qué motivo los TDS los tengo tan sumamente bajos y el pH tan alto. 7,5 me parece una barbaridad, la verdad. No sé si va acumulando dureza o qué. No tengo ni idea, sinceramente. A lo mejor es uno de los motivos por los que los alevines tampoco se pegan. Aunque al cristal entiendo que costaría más que se pegaran que al cono. Las ventosas supongo que trabajarán mejor en el cono cerámico que en el cristal. Pero el pH tan alto desde la eclosión creo que puede ser uno de los motivos también por los que se han ido todos al suelo. En fin, os seguiré informando. Bueno, en un par de días comenzará el nado libre. A ver durante estos 2 días cómo se comportan los padres, si hacen algo con los alevines o si siguen pasando del tema. Nada, se lo he puesto hace 10 minutos el cono. De momento no hacen mucho caso, pero a ver cómo evoluciona, ¿vale? En un par de días os hago otro vidiete y, bueno, pues como siempre también agradezco sugerencias, comentarios. El filtro, lo siento mucho, pero lo voy a dejar, ¿vale? A que no me digáis, hay mucha corriente, hay tal, bueno, en retrimendo de los alevines, si hay bajas por el tema del filtro, pues bueno, lo asumo, pero es una comodidad que lo siento mucho, pero no estoy dispuesto a renunciar a ella. Nada, le he puesto bastante perlón alrededor y lo que veis, los alevines que veis ahí pegados, no es porque la corriente los está absorbiendo, ¿eh? Eso es por igual que están aquí en la pared, están pegados ahí. La corriente es mínima, estoy dejando un chorrito mínimo, mirad lo que cae, ¿vale? Es muy muy poca la corriente y la potencia de absorción, pues ya os la podéis imaginar. Entonces es pues que se han pegado ahí al perlón y ya está. Voy a dejarlos ahí y en un par de días, como ahora mismo están alimentándose del huevo, me da igual dónde estén, sinceramente. Lo dicho, familia, nada, nos vemos en el próximo vídeo y bueno, a
A ver qué me comentáis. Venga, un abrazo, feliz fin de semana y mucho ánimo, que ya queda un poquito menos para salir del confinamiento este que nos tienen, el bicho este de los cocos. Venga, abrazotes.